Muy buenas a todos y todas, bienvenidos al canal una vez más. Vamos a continuar con la historia de Street of Rage 4. Estuvimos probando ya un par de personajes, me di cuenta que Blaze es mi personaje preferida, o por lo menos la que más se me hace fácil usar. Y estábamos viendo también usando otros personajes, para ir viendo también cómo son, que no sea tan monótono ya que se vuelve un poco repetitivo. Así que sigamos con la historia de este juego y probemos al grandote, a Floyd. Vamos. Cut Games. Bueno, continuamos con la historia. A ver qué... ¿Hacia a qué parte tenemos que ir? La torre Y. Si ya vemos la torre Y es porque estamos ahí nomás del final. Porque acuérdense que los enemigos principales son los hermanos Y o Mr. Y. Bueno, a ver qué tal este muchacho. Parece que estamos en un sauna. Este personaje tiene pinta de ser lento, pero bueno, fuerte, ¿no? Debe sacar más vida que los otros. Vamos. Por ahora... Ok. A ver qué ataques tiene. Los agarra así y los lleva como si nada. Es bueno. Bueno, sí, es fuerte. Mirá el hombre que está ahí atrás tomando un poco de sol, de sauna. Mirá, agarra dos juntos. Eso está bueno, ¿eh? Agregaron cositas copadas. Ahora vamos a ver las habilidades, vamos a probar los poderes, a ver qué tal. Bueno, eso fue un poder, mirá. Interesante, lo atrae. Todavía no me pegaron, pero supongo que te deben sacar menos vida también. Me da esa sensación. Dos veces para adelante y hace esto. Sí, bueno, no sé, me pegó. Sí, puede ser que te saque menos vida. A ver si agarra esto. Lo que sí se nota es más fuerte, eso sí, así que está bueno. Metes una piña y mirá, un secador en la cabeza. Pobre Raven, apareció poca vez y secadorazo en la cabeza. Me pateó todo, ¿eh? Volá para allá. Lo que es difícil con este chabón, o bueno, porque todavía no lo sé usar, ¿no? Pero me está cagando patadas. Es hacer un combo piola. Me está cagando patadas. Ah, mirá la que le mandé. ¡Upa! ¿Qué haces, amigo? Toma. Comete un compañero. Malhechor. Es que es muy lento. No, demasiado. O sea, me gustan los personajes así fuertes, pero demasiado lento. No. Imagínense que yo decía que Axel era lento. Mira, a ver, justo la columna no me puedo mover. Este es el triple. Ah, estúpido. Está bueno, porque los tipos están tomando sauna ahí. No les importa nada si hay un chabón matándose a piña con otro. Bueno, una manzanita, me viene genial. Y este, Kung Fu Man. Bueno. Si no te acercas. Ah, mirá la vida que saca. Yo supongo que saca mucha más vida. Ah. A ver. Volá, gordito. A ver, y encima hice una combinación. Piña a piña y el. Ah, no dije nada. Ese es. Me están. Si no, me mataron. Por usar el poder ese y no. Qué boludo. No puede ser, hermano. Como mucho le tendrías que haber pegado a tu compañero antes. Volá para allá. Es que es muy lento, es demasiado lento. Hice este movimiento y tardó tanto que me pegó. ¿Se puede usar esto? ¿Se puede agarrar? No. Mirá este. Mire, bronceadísimo. Súper bronceado, vino del Caribe esta manera. Mirá vos qué rodillazo que me comí en toda la boca. Vos, claro, está brillante. Dale, haceme el podercito ese. Eso, muy bien. Volá. Es bueno cuando como lo revolea, eso está bueno. Vamos a darle el palo. Bueno, la lentitud. Tower Spa. A la máxima potencia, ¿eh? Porque va a una velocidad frustrante la de este muchacho. Manzanita y el primer subjefe. No sé si serán los mismos. Qué tiro que me dio en la cara. Pero tienen pinta. En el 3, el primer jefe, o los primeros subjefes, porque el primer jefe me parece que es Shiva. Son tipos así con traje que te cagan a tiro. No sé si harán referencia. Vamos a ver el poder. ¡Upa! Muy bueno, ¿no? Mirá Mr. X atrás. Buenísimo. Es la escena de también de otro Street of Rage.
Buenísimo. Ah, tiene unos detalles espectaculares. Me está gustando un montón esto. Hace muchos cameos a los anteriores. ¡Upa! Sos lento, mi amigo. Bueno, pero anda. No podía faltar nunca la escena, o el escenario, mejor dicho, del ascensor subiendo y enemigos a patadas. No podía faltar. Y está buenísima, porque en todos los beat'em up que conozco, o la mayoría, ¿no?, tienen la... esta escena, la del ascensor subiendo y enemigos y no paran de venir. Es más, es tan emblemática. Qué bueno, se rompió y los puedo tirar ahora. Es tan emblemática esta escena que hasta en un juego como el... como el... volá. Como el Ori, que lo jugamos en el canal, que por supuesto si no lo vieron, pásense. También hay una escena así, que subimos por el ascensor. Ay, saltame, mi amigo. Y te van cayendo enemigos. Ya es, marcó tendencia. Qué mal que estoy jugando, porque es muy lento y no leo los movimientos. Ya tenía un pollo ahí para comerme. Qué mal, amigo mío. Vuelen, salgan por la ventanita. Para eso está la ventanita, ahí está. Vos, comés un palazo. Es que con este chabón vamos a estar mucho tiempo haciendo esto, porque son voladas. Para revolearlos no te voy a decir que no. Es mucho más efectivo, más fácil. Pero es lento, es lento. Hola, mi amigo Big Ben. Hola. Ahí. Ay, me... justito lo que es, nomás. Sí, reíte mucho, dale, mirá como... O sea, cierto que tengo ese poder, bueno, ya tengo que usar el pollo. Pero lo tengo que tener en cuenta, porque los traigo y los agarro. No rompí eso, la verdad sabe que había ahí. Bueno, no sé si estaremos en el final. O faltará un nivel más para el final, no mucho más. ¿Este es coso? ¿Será Max? ¿O Max se llamaba? Sí, Max, mira. Sí, está como poseído, está... me va a cagar la piña, mal. Salta. ¡Qué valo! Claro, es el Max. Yo les digo quiénes son, por la gente que no conoce el juego, ¿no? Me agarró. Pero si lo jugaron a los primeros tres, los de Mega Drive, que encima es invulnerable. Es un personaje utilizable en el Street of Rage 2. Creo que es un amigo de Axel o algo de eso, no recuerdo bien eso. A ver, amigo mío, tengo que comer el pollito, espera. Aquí no le viene, es... ¿cómo se dice? Como no me sale la palabra, pero no, está todo el tiempo brillando así y no lo puedes tirar al piso. ¡Ah, me atrapa! Es que es muy lento este chabón. Muy lento. Me la puso. A ver si este carga una piña, ¿no? La patada de mi. Mira, si ves, cargan una piña. Manzanita. ¡Ah! Es que si apretas rápido ahí te sueltas. Pero es muy difícil. Eso no, esto es que hace. Igual, mira, me hizo el super, Estoy hasta las manos. ¡Ah! Menos mal que despidió. Mira, vieja la que te voy a hacer, ¿no? Toma, te comiste todo un rayo en la cara. ¡Ah, que me va a matar! ¡Piña para atrás! ¡Soltate! ¡Eso! ¡Ah, me mató! Me quedó una vida, A ver si lo puedo matar. Lo esquivé de casualidad. ¡Y va! ¡Para abajo! ¡Pum! Es complicado hacer un combo copado. Porque con Blaze ya había enganchado un poquito la onda. Hacía un combo bastante piola, pero con este, bueno, es la primera vez que estoy usándolo, ¿no? ¡Corre! ¿Están buenísimos? Fíjense los personajes que están en el fondo. Hay algunos que son muy graciosos. A ver, Max, si te vas muriendo, y me gustaría saber por qué. Logro, desbloqueado, vuelve en tus cabales. Se ve que es porque
Estaba como poseído, tenía los ojos rojos. Buenísimo, un nivel más. A ver qué ranking salió. Una C, nada mal. Pero no, no voy a superar el ranking que saqué con Blaze, que fue una B. Eso fue. Uf. Bueno, un nivel más. Ya estamos en la torre de los Y, o sea que ya queda poquito. Si no recuerdo mal, en los primeros también llegabas a la torre X y estaba Mr. X al final. No, no se la jugaron mucho con los nombres. Así que supongo que será una fase más o dos. Ya estamos ahí nomás. Probamos un personaje nuevo que se llama Floyd. Que vimos que es lento, 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 pero con una fuerza impresionante. Así que si te gustan los personajes fuertes, pero que sabes que no vas a llegar rápido a ningún lado, Floyd es tu personaje ideal. Yo me voy a quedar con mi genia de Blaze. Y bueno, si te gustó este capítulo, no dudes en dejarte un like, suscribirte al canal si no te has suscrito, compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente episodio.